Agentes de la Unidad Regional de Buenos Aires de Punta Arenas del Organismo de Investigación Judicial lograron este martes la detención de cuatro sujetos de 30 años, además de dos mujeres, una de 39 y otra de 22 años, debido a que se les relaciona como sospechosas del aparente delito de infracción a la ley de psicotrópicos. Las investigaciones referentes a este caso iniciaron meses atrás, luego de que se recibió información donde se indicaba que todos estos sospechosos aparentemente conformaban una organización que se dedicaba al tráfico, almacenamiento y distribución de droga bajo la modalidad de narcomenudeo en el centro de Buenos Aires y otros distritos de ese cantón de la región brunca. Los agentes judiciales iniciaron con las investigaciones correspondientes al caso, donde lograron identificar e individualizar a estas personas y se logró corroborar que supuestamente estaban realizando el delito. Tras todo este proceso, se procedió a solicitar las respectivas órdenes de allanamientos a nueve casas de habitación ubicadas en el centro de Buenos Aires, Bajo las Brisas y San Rafael de Cavagra. Tras realizar la acción policial esta mañana de martes 26 de noviembre, se logró la aprehensión de estas personas. Además, durante el registro de los inmuebles, se decomisó evidencia de relevancia para las investigaciones como droga tipo crack, marihuana, dinero en efectivo, que se presume es producto de la venta de psicotrópicos y armas de fuego. Los detenidos fueron remitidos con un informe al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.